Hola a todos y todas, mi nombre es Karen y el nombre de mi canal es PR Girl por Puerto Rican Girl o la chica puertorriqueña. Espero que estén todos bien. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Mi nombre es Karen, soy de Puerto Rico. Típicamente hago videos de Pandora, pero también de otras marcas de joyería que tienen charms y beads y entre otras cositas también por ahí. Así que espero que te guste el contenido de mi canal y que te suscribas, que te quedes por aquí. En el video de hoy les tengo un haul de la marca Elfbeats. Elfbeats recientemente lanzó su colección Sinfonía de Primavera. Honestamente, yo pensaba que la colección de ellos iba a ser la Secret Garden, en español sería Jardín Secreto, que a mí me fascinó esa colección. Pero después lanzaron esta, que es la de Sinfonía. Yo compré algunas cositas. Típicamente, Elfbeats también me envía algunas para hacer reseña. No lo he abierto, así que lo vamos a descubrir juntos. Típicamente, Elfbeats envía una tarjetita de agradecimiento. Por aquí, la dueña Mila. Yo la voy a leer con calmita. Quiero tratar de no dañar tanto este lacito. A ver si puedo hacer algo de contenido con esto para Instagram también. De hecho, no voy a romper el sello. Lo voy a sacar por aquí, por el ladito. Vamos a ver. Ay, qué lindo ese tono de lila. Es como lavanda. Tengo esas dos bolsitas. Esta, tres, cuatro. Ay. Sí, algo aquí adicional. No sé, tiene una notita. Ah, ya yo sé qué es esto. Bueno, no puedo mostrarlo. Esto es para una sorpresa. Sí, sí, por ahí viene un sorteo, un giveaway. Así que pendiente, no sé, eso lo voy a dejar aparte porque tiene una notita ahí. Bueno, entonces tenemos estas bolsitas. Ahí típicamente ellos marcan las que son para review, reseña versus las que yo compré. Ahora no sé cuál es cuál. Voy a tener que ponerle pausa al video un segundito y mirar. Bueno, ahora sí, estoy ready. Estas que están aquí fueron las piezas que yo compré y lo que está acá fue lo que ellos me mandaron para reseña, para mostrarles a ustedes. Voy entonces a comenzar con esta bolsita, piezas que son de Murano. Belleza, belleza. Y ustedes saben que mi color preferido es el rosa, así que yo voy a comenzar con esas, que son estas dos. Estos se llaman los Pink Tulips Lovely Sparkle. Los voy a sacar de aquí para que los veamos en detalle. Mi flor preferida es el tulipán. Aquí en Puerto Rico no hay tulipanes, pero cuando yo vi esta colección, yo dije, necesito un par de esos tulipanes rosados. Miren qué belleza. Se llaman los Pink Tulips Lovely Sparkle. Tenía los tulipanes rosados, amorosos, de Lovely, ¿verdad? Que tienen brillo. Porque sí, en el centro ellos contienen brillo. Como pueden ver, tiene la parte del tallo y las hojas verdes y el tulipán es al relieve. Tiene ese tulipán en ese lado y este otro, estos otros dos al otro lado. Y como a mí me encantó desde que lo vi, dije, necesito dos. Mírenlo aquí de ladito, ahí se ve toda esa reflexión del brillo. La parte de adentro es un rosado bien leve, bien clarito, pero que en el cristal se ve totalmente hermoso. Así que bien feliz con este par y no puedo esperar a diseñar con mis nuevos tulipanes. Están preciosos. Esta otra pieza se llama el Sky Blossom Gold Dust. Como del cielo. Miren qué bello ese azul. El brillo de oro Gold Dust. Ahí se ve espectacular. Las flores blancas parecen de verdad. Los detalles son hermosos. Así que esta es otra que yo me enamoré y yo creo que por lo que estoy viendo, tal vez de esta voy a necesitar otra. ¿Cuántas flores tiene? Vamos a verla de lado, que eso me da un indicativo. Ahí está. Tres flores blancas. Es que estas flores que hace Elfbeats en los Muranos son tan únicas. Y el último Murano que escogí, me fascinó esa combinación del turquesa del fondo con el rosa de las flores. Este se llama el Soft Blossom Gold Dust Well Fractal. Gold Dust porque tiene brillito. Soft Blossom pues porque tiene las florecitas rosadas. Y Fractal viene de que es facetado. Como pueden ver, el brillo que tiene es espectacular. Yo voy a decirlo de una. Las piezas de Elfbeats que más a mí me gustan son las que son fractals. Los que tienen fractals y los que tienen inclusiones como de circonias. Ahora mismo se me olvidó el nombre que Elfbeats usa para ellos. Esos son mis preferidos. Miren qué belleza esto. Se va a ver súper fino y elegante para lucirlo solito o también en combinación. De hecho, voy a mostrarle ahora las piezas de plata, pero ya se me está ocurriendo un diseño
con los tulipanes y esta. Bueno, seguimos por aquí con esta bolsita y tengo las piezas de plata que me fascinaron. Hay muchas que me gustan, pero estas fueron como que las más que me gustaron, así que las voy a sacar de la bolsita para mostrarles. Miren, aquí tenemos la primera pieza de plata, que esto está espectacular. Se llama el Magnolia Flower Hoax. Como pueden ver, son flores de magnolia. Las flores están preciosas. Hay una, dos, tres. Algunas que son como que le están saliendo, como esa de arriba, cuatro. Estas de acá que son como capullitos, cinco, seis. Si cuento los capullos, como siete. Más las hojitas que se ven en los capullos y en las flores. Están hermosas. Entonces el concepto de esto es, bueno, yo creo que el nombre también viene eso, ¿verdad? De abrazos. Es que tú puedes colocar entre medio de ella muranos. Y eso es espectacular porque nos permite una manera diferente de lucir las piezas que adquirimos. Voy entonces un momentito a buscar dos muranos para ponerlos y que vean cómo quedaría. Miren esta belleza. Díganme ustedes que eso no es espectacular y elegante. Lo que hice fue que coloqué este de los tulipanes y este del Sky Blossom en la pieza como tal, en el Magnolia Flower Hoax, y este lo puse aparte. Ven que está después de la pieza. Y mírenlo ahí en mi muñeca. Divino. Espectacular. Yo creo que esta ha sido la pieza que más a las coleccionistas les ha gustado, por lo que yo veo en Instagram. Es hermosa, de verdad. Se ve súper fina. La próxima pieza de esta colección que adquirí es esta hermosura. Se llama The Elegant Bell Flower, o la flor en forma de campana elegante. Hace honor a su nombre. Esta pieza es muy especial porque es diseñada por una chica de nuestra comunidad. Ella se llama Mayra. Voy a poner por aquí su Instagram. Ella de verdad que es una artista. Ha participado en varios concursos diseñando charms y beads. Y de verdad que tiene un talento increíble. Me encanta la parte de arriba porque, como pueden ver, es un colgante. Esos detalles que tiene son hermosos. Y ahí vemos la flor que con los pétalos. Y vamos a ver si podemos ver la parte de abajo. Miren qué lindo. Esa es la flor como tal. De verdad que es espectacular. A mí me encantan los colgantes. Esto estaría súper lindo también para poner como en una cadenita. Diseñar con otros charms. Es una belleza. Y la última pieza que tengo para mostrarles de mis compras es esta. Esta realmente fue de la colección de San Valentín de este año. Pero desde que yo la vi, yo sabía que la tenía que tener. Estaba en mi lista de deseos y aproveché esta compra para adquirirla. Se llama Precious Love o Amor Preciado. Y los detalles son espectaculares. Primero, la perla colgando. A mí me encantan las perlas. Y cuando la vi, dije, tiene que ser mío. Segundo, me encantan los corazones. Así que dije, al ser corazones, y es más de uno, porque ustedes ven ahí que es un corazón grande y hay varios dentro. Espectacular. Los detalles en la esquinita aquí de las flores. O sea, tiene flores, tiene corazones. ¿Qué más uno necesita? Es perfecto. Miren la plata, el trabajo de la plata. Hermoso. El corazón del centro abierto, que se va a poder ver la pulsera. Y en la parte de arriba, esos corazones que cortan la plata ahí, el pedazo de la pieza de plata. Demasiado lindo, demasiado lindo. Y claro, el hecho de que es colgante, un plus. Nuevamente, uno se lo puede poner en una cadenita. Yo he hecho eso con varias piezas de Elf Beads y le pongo unos muranitos al lado o encima y quedan de verdad que divinos, divinos, divinos. Y ahora entonces vamos a ir a las piezas que Elf Beads y Mila, muchas gracias, muy amablemente me enviaron para hacer reseña. Aquí están unos muranos hermosos. Ya yo había visto por encimita, pero no los había abierto, así que los voy a poner en el charm bar para mostrárselos todos. Bueno, entonces aquí está la primera de estas piezas. Esta se llama el Fresh Green Gold Lilies. Como pueden ver, es verdecito. Yo creo que tiene circonias también. Ahí se ven como circonias. Y la parte de arriba, ese relieve que tiene de las lilies, es dorado. Los detalles hermosos como todo lo de Elf Beads, miren, tienen tres ahí, tres de esos lirios. Creo que se le dice lirio en español, si no me corrigen, por favor. Luego tenemos esta hermosura, miren el relieve y los detalles como sobresale del vidrio. Se llama Sunshine
Edelweiss, y yo espero estar pronunciándolo bien, la verdad que no sé qué significa eso, pero me imagino que tendrá que ver algo con la flor. Sunshine viene de amarillo, ¿verdad? Que viene de los rayos del sol. Qué bonito, bonito, bonito. Yo no tengo mucho amarillo de Pandora y en el beat tengo varias piezas y la verdad que me gusta mucho, así que muy bonito para mi colección. Luego tenemos este, que es otro Edelweiss y se llama el Fresh Green, que es un verde, ¿verdad? Fresco también. Detalles hermosos de la flor en el relieve, precioso. No les enseño el amarillo por el ladito, pero se ve parecido a este, lo único que amarillito. Luego tengo este, que también es un Edelweiss, es un baby pink, un rosado bebé, pero es frost, en el sentido que es mate. No tiene brillo, el murano es completamente mate. Y se va a ver bellísimo, ya me lo estoy imaginando, con los tulipanes que le mostré ahorita. Muy lindo. Y el último que estaba en la bolsita es este, que se llama Ruby Gold Roses, que viene de rubí con las rosas, que son esas que están a relieve, doradas. Me encanta porque se ven como tornasol y resplandecen un montón. Perfecto para los que les gustan los dos tonos y el brillo espectacular. Bueno, por lo que he abierto hasta ahora, ya sé que las lilas son lab de vidrio y las grises, bueno, como plata, son las piezas de plata, así que voy a seguir con esta para abrir las otras piezas que son de vidrio. Miren este. Este se llama el Lavender Gold Lilies, color lavanda. A mí me encanta el color lavanda en las piezas, en los muranos, en las cosas que tienen plata. El que tenga lavanda me fascina. Miren las inclusiones de las circonias, qué bella. Y los lirios dorados espectaculares. Mira eso. Miren eso. Este tiene como una forma como triangular. Y yo me di cuenta del verdecito que le mostré ahorita, que los hace súper diferentes. Muy, muy bonito. Ahora les tengo esta hermosura. Miren cómo brilla. Ya sabemos que es un fractal, porque tiene los detalles, ¿verdad? Que es así como facetado, hermoso. Este era uno que yo estaba indecisa si comprar ahora o después, pero qué bueno que me lo enviaron porque me fascina. Se llama el Lavender Blossom Goldos Fractal. También es lavanda, con los tonos lavanda. Precioso. Las flores, el centro amarillo, las flores como violeta y el fondo blanco con los brillitos dorados. Así como se vería de lado. Con las tres flores espectaculares. A mí me encantan siempre los de flores. Aquí tenemos esta belleza, que es otro de esos que yo estaba como que indecisa si comprar ahora o dejarlo más adelante. Pero bueno, como ven, ya me lo mandaron para review. Muchas gracias. Y a ustedes también, por supuesto, por verme y apoyarme. Este se llama el Soft Blossom Goldust. Miren qué belleza. Turquesa. Como el Word Fractal que le mostré ahorita. Y ahí estaría de lado. Miren las tres flores, qué bella. Tiene como violeta, un poquito de magenta. Es precioso, precioso, precioso. Me encanta. Y ahora para el verano, divino. Miren cómo esto resplandece. Este yo lo siento bien único en la colección. Se llama el Sunkissed Blossom Goldust. Goldust porque tiene el brillito dorado adentro. Sunkissed, ¿verdad? Como besado por el sol. El color anaranjado, por supuesto, precioso de la flor. Y el azul que tenemos en la parte de atrás, divino. Esta combinación de anaranjado con azul diferente, tengo que decirles que me fascina. Uy, yo tengo ahí unos de florecitas con anaranjado. Tengo el par, se verían espectaculares con este. Tengo que hacer un video de diseño nada más para que veamos, pero es bello, me encantó. Miren qué lindas las flores anaranjadas ahí. Bien tropical, me encanta. Y finalmente tenemos esta belleza, que es otro Word Fractal, Cherry Blossom Shimmering Fantasy. Como pueden ver, tienes las flores de Cherry Blossom. Precioso. Ese tono, como yo le digo, iridescente, que es como rosadito, con violeta. El fondo espectacular. Tiene brillo. Es facetado. Todo perfecto. Bueno, y ahora vayamos a la última bolsita, que es esta que está aquí. Aquí sé que hay unas piezas de plata, pero no las he visto. Vayamos juntos.
Miren esta ternura que Elfis me envió. Se llama The Gift of Spring, el regalo de primavera, plata, porque es un conejito con un huevito, eso que le queda ahí colgando es un huevo en plata. Lo menciono porque también yo sé que de esta colección viene un conejito que tiene el huevito, una perla. Pero miren qué ternura, el detalle en las orejas, la colita, la posición. Miren, está como acostadito aguantando su huevito. Se ve tan real, es como que una miniatura. Es bueno, que eso es lo que a mí me gusta de todo esto. Versión miniatura, todo lo real, versión miniatura. Y miren las patitas, qué bella. Y también me enviaron el Cherry Blossom Spacer, que, oh, hay una carita feliz. No solamente en esa, pero también en el otro lado. De lejos no se nota tanto, pero aquí como que a través del video sí le veo el detalle súper bien, se ven súper bien las caritas ahí. Entonces son unos Cherry Blossoms, que son las florecitas. A mí me encantan las Cherry Blossoms, son rosita, preciosa. Y el hecho de que tengamos esa carita o esas dos caritas felices me encantan. Y tengo que agradecerle infinitamente a Elfbeats porque yo no sé si es que ellos saben que a mí me fascinan los espaciadores en pareja. Me fascinan los espaciadores en general, es lo más que me gusta diseñar, pero necesito tener parejas. Y qué lindo que Elfbeats, gracias mil, gracias a un millón, y el equipo de Elfbeats que me enviaron los dos. Así que con esto voy a estar diseñando para esta colección. La verdad que todo es una belleza. ¿Qué les puedo decir? Soy Devin. No pude resistir hacerles un diseño. Miren qué lindo quedó. La verdad que es una belleza. Bueno, pues ya eso es todo por este video. Voy a traer esta pulsera para acá. Espero que les haya gustado. Miren qué bellezas. Y como siempre les digo, si les gustó este video, recuerden darme me gusta y consideren suscribirse a mi canal. Me encantaría tenerlos aquí. Por ahí pronto viene un sorteo de Elfbeats y otras sorpresas más, así que pendientes. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.